banda surge hace 11 años más o menos, ya que estamos en vigencia, con algún que otro parate, pero y cambios de formaciones por familia y laburo, pero sí, ya hace 11 años. La formación son dos violas, bajo, batería, yo en la voz y algún que otro show aparece la percusión. Bien. ¿Son de dónde? ¿De qué lugar? Todos de acá de la ciudad de Galvez. Bien. Somos acá de la ciudad, cerquita. Y van a estar en Argentino el viernes, ¿no? Sí, vamos a estar en Argentino Restobar. Va a estar bueno porque tenemos muchos amigos ahí en San Carlos, muchos conocidos, familia. Así que esperemos sea una noche llena y redonda. Ojalá que sí. Pato, ¿y por qué surge esto de tributo a Los Piojos? ¿Son todos fanáticos de la banda o arrancó con algo de rock nacional o con covers y se fue tirando para ese lado? No, mira, Alfredo, la verdad es que yo sigo a Los Piojos, tengo 37, justamente el sábado cumplí los 37, están crudos todavía. Y sigo a Los Piojos desde que tengo 14, 15 años, gracias a mi hermano, que fue el que me contagió la piojera. Y todo surgió en un asado con dos amigos que también seguíamos a Los Piojos. Estaba por realizarse la despedida, el último show de Los Piojos en cancha de River. Y bueno, a través de la nostalgia, un poco la tristeza y creo que al año de la separación surgió esa idea de que con mi banda, tenía la banda llamada Lacayos, hacíamos rock and blues pero cover de Los Piojos y un amigo me dijo, che loco, mirá, tu voz es media parecida, toco la armónica, ¿viste? Es como que me mimeticé mi fanatismo y sin darme cuenta, por una recomendación en un asado, un amigo me dijo, estaría bueno hacer un homenaje, y la idea de todo esto era hacer una sola fecha, un show, como homenajear a la banda y sacarnos las ganas nosotros de tocar tema de Los Piojos. Y como te vuelvo a repetir, y como dije hoy al principio, hace 11 años que estamos en vigencia, así que pasó de una zapada en un asado a laburarlo de manera un poco más fuerte y más profesional, ¿no es cierto? Qué bueno esto, qué bueno. Qué interesante y qué lindo que puedan, digamos, disfrutar de la música con amigos y a una banda que uno le rinde cierta pleitesía, ¿no? Porque en definitiva ese amor del fanático por la banda, después transmitirlo en un escenario, me imagino que debe ser doblemente placentero. Sí, la verdad que sí, Alfredo, porque me pasa a mí que muchos me dicen de por qué uso lentes en vivo, porque casi siempre canto la mitad del show o más con los ojos cerrados. A lo que voy es que siempre me pego como el viaje, el retro, hago como un viaje en el tiempo y más cuando escucho cantar a la gente, corear, es como que vuelvo a algún estadio, a algún show en vivo y me pego ese viaje de vuelvo a los 20, vuelvo a los 15. Y es algo que le pasa a la gente abajo también, que ha escuchado y ha seguido a Los Piojos, que nos dicen lo mismo, loco, volví a los 20, loco, y está buenísimo eso porque se contagia eso, esa pasión, esa enfermedad que había o que hay todavía, ¿no? Así que está buenísimo. Seguro. Bueno, acá nos avisa la gente de Argentino Restobar que va a ser el viernes, que el derecho a espectáculo es muy módico, es una colaboración de un bonito de 300 pesos, pero además hay buena gastronomía, hay rica cerveza artesanal, el lugar es precioso en el que van a estar tocando, así que están todos invitados. 422-676 nos informan para reservar mesas. ¿Y la idea es hacer una sola presentación, Pato, o van a ser dos entradas? No. La verdad que yo desconozco un poquito, pero sé que va a ser post cena, yo calculo que 22, 30 horas. El tema de tiempo lo va a decidir ahí Argentino, pero tenemos una lista de 15, 20 temas, así que son hora y media, dos de show. Todos con los temas, cada tema que tocamos está
pensado especialmente para la ocasión, digamos, y son todos temas jiteros y radiales, digamos, todos conocidos para que la gente coree y cante y se divierta.